tienen ahí? ¿Está tu negro? ¿Qué temprano viene? Yo sé que es temprano, pero apenas son las 2 de la madrugada. No estoy aguantando frío. ¿Cómo está el clima? Frío. ¿Te van a bajar o qué? Todos cuidando este maldito castillo. Vamos. ¿Podemos entrar al castillo? ¿Cuál es la consigna? Gato Negro. ¿Cuál es la consigna? Gato Negro. Se trabaja. Siempre y cuando el actor va a decir las cosas en frente al público. En la época de Molière, los actores trabajaban así, no daban espalda, porque según el rey le quedaba la espalda cuando estaba el rey ahí en la galería, era un insulto. Entonces tenían que actuar así. Y en tragedia griega, bienvenidos una vez más en este segmento en el cual, pues yo digo, nos vamos de cacería de emprendedores y no necesariamente emprendedores, que algunos se enfocan en el emprendedorismo en la parte económica, sino que también pues emprender desde la parte social, desde la parte en la cual dejamos una semilla, digo yo, porque vamos creciendo, vamos desarrollando, vamos dejando una herencia y un legado. Así es que ahora estamos con uno de los integrantes de un grupo que ha marcado una tendencia y que bueno, que es en el departamento de Chalatenango. Y estamos acá con Jonathan para que nos explique la mecánica de este grupo teatral. Estamos justamente en la esquinita del Bambú, en Dulce Nombre de María, en la cual están generando pues una serie de actividades. Y hoy por hoy estamos en un campamento teatral. ¿Sí? Sí, sí. Sí, yo de verdad me quedé con la idea cuando me invitaron y pues muchísimas gracias por aceptar. Coméntanos, Jonathan, ¿cómo ha sido esta trayectoria de cómo ustedes, como veo que es usted parte de ese liderazgo que ha conformado este equipo, este grupo, y que desde luego ha ido un poco más allá, porque no solamente es recibir, sino que también dar? Así es que, ¿cómo ha sido toda esa mecánica, esa satisfacción que usted tiene? Creo, bueno, muchas gracias primero por brindarnos el espacio, ¿no? Como colectivo artístico cultural Noretemo, ya casi vamos a cumplir un año, ahí por mayo. Y bueno, somos un colectivo de artistas independientes de Chalate y de San Salvador, hay algunos miembros, y de Argentina también, que está otro compañero, que es Jeremías Gutiérrez. El colectivo pertenece a diferentes artistas independientes, que somos un colectivo multidisciplinario, porque hay artistas de pintura, de teatro, de danza, circo, y todo eso, digamos, lo estamos mezclando, nos estamos tallereando, nos estamos compartiendo y nos está haciendo un colectivo más unido. A tal punto que también tenemos la proyección artística y cultural para el departamento. Queremos crear espacios de encuentro teatral, artístico, para la comunidad. Entonces el colectivo lleva una visión de producción artística, crear encuentro. El conocimiento es muy importante para nosotros porque, como lo vemos ahora que estamos mismo en este campamento teatral, el conocimiento solo está en San Salvador y es difícil que venga a Chalate, ¿no? Ahora nosotros lo que buscamos como Noretemo es que también el conocimiento venga a los artistas independientes de Chalate para que comencemos a formarnos verdaderamente, ¿no? Que no solo tengamos unas pinceladas, sino que le apuntemos a la profesionalización del arte, y en este caso la profesionalización del actor, porque es una de las creencias que hay. Entonces, como colectivo tenemos el camping teatral, también tenemos camping cultural, que son camping que montamos en lugares turísticos de Chalatenango, y lo que ofrecemos es, la ruta de viaje, ¿no? Seleccionamos el espacio, hacemos el campamento, pero lleva el componente que es cultural.
Entonces en la noche siempre hacemos una fogata, hablamos con la gente y los artistas independientes de Chalate, los artistas que pertenecen al colectivo, se presentan en este espacio. Entonces al turista que viene o las personas de Chalate que llegan al camping, pueden disfrutar, pueden tener el acercamiento al arte, digamos, que tanto hace falta, digamos, y que es difícil de ver realmente en nuestra sociedad, y más en Chalate, ¿no? Porque lo único que se mueve de la escena o del arte mayoritariamente, bueno, ustedes saben muy bien, es San Salvador. Y Chalate tenemos una carencia así un montón, ¿no? Entonces como colectivo tenemos varias cosas como talleres de teatro y también estamos comenzando un proyecto que es cine comunitario. Llevar diferentes películas como cine oro mexicano, cine argentino, cine español, cine centroamericano, cine salvadoreño. Una alternativa para las comunidades y bueno, comenzamos en la comunidad de San Miguelito y próximamente tenemos la intención de expandirlo aprovechando que es el verano, ¿no? Que en el verano podemos hacer noches de cine al aire libre. Estrellados. Y a ver, cuando mencionan diferentes artistas, pero digamos, alguien que no tiene el más mínimo conocimiento, pero quiere ser parte. Recordemos que hay que habilitar esos espacios para la juventud. De repente hay jóvenes que no tienen el conocimiento, pero tienen las ganas de querer ser parte de algo sano, de algo que pues en su tiempo libre puedan sentirse ellos también como dar un aporte. Entonces, ¿cómo pueden ellos contactarse con ustedes, comunicarse, formar parte, invitarlos? Al momento de hacer contacto con ustedes, ¿ustedes les dan como ciertos lineamientos o requisitos para poder ser parte de? Bueno, para ser miembro del cole, ¿no? Primero tenemos que ser artista, ¿no? Tenemos que ser artista y en este caso, bueno, como vivimos en Chalate, todos los artistas que vemos en Chalate, la mayoría somos independientes, ¿no? Pero para el tema de formación, una de las cualidades del colectivo es que también las personas que pertenecemos son maestros, facilitan. Entonces, ¿cómo puede ser una forma si hay escuelas, institutos, organizaciones que están interesados? Que los jóvenes, niños, personas adultas mayores o proyectos con mujeres quieran que tengan el acercamiento al arte, bueno, nos pueden contactar por la página Colectivo Artístico Cultural Noretemo o a mi número directamente, que soy uno de los representantes del colectivo, que es 7929-9180. Y pueden consultar nuestra plataforma que nosotros la estamos creando ahorita mismo, ¿no? Nuestra plataforma de talleres. ¿Qué talleres ofrecemos? Bueno, porque son los nuestros compañeros que están en el colectivo. Ofrecemos el taller de pintura y muralismo, que lo tiene un compañero de nosotros que tiene un proyecto 2000 murales. Ya lleva 204 murales por ahí. ¿Se pueden sumar? Sí. Se pueden sumar a esa iniciativa. Y va en busca de eso, ¿no? Okay. A llegar a los 2000 murales y él trabaja con el método de mural participativo. Con las personas hacen los murales, identifican el mural que quieren. También tenemos a nuestro compañero Eduardo, que es del barrio La Sierpe, que él es maestro de batucada. Entonces, él es muy buen batuquero y bueno, él puede dar la formación, puede formar la batucada. Y tenemos maestra de danza contemporánea, que es Nilsi Navarrete, que es una compañera del Paraíso, y que ella sin duda alguna puede enseñar, da clases de danza. De eso, pues, genera una parte de sus ingresos. Y en mi caso, como teatro, ¿no? Bueno, podemos ofrecer las clases de teatro en donde vemos actuación, expresión corporal, expresión oral, la forma básica del teatro, digamos. Y así también tenemos circo, digamos, tenemos otros colegas que hacen circo, si quieren trabajar circo social con sus niños, personas, con todo tipo de personas. La ventaja es que esta plataforma de talleres que nosotros tenemos, la podemos trabajar con cualquier grupo se puede trabajar. Inclusive personas, me he enfocado en los jóvenes, en los niños, pero también personas de la tercera edad que también buscan como una forma de tener una jubilación placentera, pues haciendo algo diferente. Sí, yo tengo la experiencia de estar trabajando con un grupo de adultos mayores muy hermosos, muy lindos, que es el grupo de teatro parroquial de Dulce Nombre Amarilla, que está trabajando ahorita actualmente con la Casa de la Cultura de San Rafael. Y ellos son adultos mayores y yo a ellos les estoy dando un taller de teatro con las técnicas básicas. Y puedo decirlo y confirmarlo,
que los adultos mayores, aparte que están aprendiendo una técnica teatral, también están teniendo un espacio de encuentro y están teniendo un espacio que cada sábado que se espera el taller, ellos están puntual ahí. ¿El por qué? Porque es un espacio donde ellos dicen, puedo sacar mis pensamientos, puedo ser yo mismo. Y había un señor que me impactó lo que dijo, ¿no? Porque son adultos mayores, significa que el conflicto armado lo vivieron muy jóvenes, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora no lo pude hacer cuando era niño y joven, porque me tocó vivir otra realidad, pero lo estoy haciendo ahora que es adulto mayor. Entonces, el teatro te da ese chance, ¿no? Bueno, gracias, Jonathan. De verdad es que es muy gratificante en el caso de ustedes poder dar un poco más a la sociedad, en formar, en transformar esos espacios. Y desde luego están abiertos ustedes a las posibilidades, ya sea del sector público o privado, en las contrataciones. Dejamos ahí los enlaces y el contacto para que se puedan comunicar con ustedes si alguien pues, necesita un taller o tener la experiencia de llevar al grupo teatral o la música o el arte, imagínense un mural dentro de su negocio. Uy, sí, cabal. Que quede algo pues para impactar pues cuando lleguen los turistas o inclusive hoy hay mucha gente que viaja de cualquier parte y le gusta ver o conocer la historia y el arte. Entonces, el mecanismo aquí está. ¿Ustedes pueden desplazarse a cualquier parte de El Salvador? A cualquier parte de El Salvador, sin duda alguna, solo que entre más lejos de nuestra sede, ¿no? Aumentan los costos por viaje. Pero si es en Chalate, nosotros como colectivo tenemos una misión que es Chalate, Chalatenango. Queremos hacer un movimiento cultural en Chalatenango, porque usted ve la necesidad que hay en Chalate. No hay un movimiento. Entonces nosotros queremos ser los impulsores de ese movimiento y la forma que lo hemos hecho es aglutinándonos los diferentes artistas independientes que vemos. Entonces, estamos abiertos para trabajar plataforma de talleres, sin duda alguna con cualquier organización, con cualquier comunidad y también una cosa interesante, depende, si es una comunidad vemos el tema de costo, también por el tema social, ¿no? Porque imagínate, lo quiere una DESCO de una comunidad, no van a tener la condición de pagarlo como alguien de la ciudad o una organización, una alcaldía, ¿no? Entonces también vemos el tema social, que es muy importante para nosotros porque también nosotros somos comunitarios, porque somos de comunidad. De acuerdo, ya quedamos expresar todo este mecanismo de trabajo y desde luego pues la invitación para que jóvenes, adultos, mayores, niños formen parte también, pueden escribir, contactarlos para que puedan tener ustedes más información. Esa es como una primera etapa. Hemos mostrado parte de las imágenes de acá de la esquinita del bambú para que también turistas puedan hacer reservas o algo. Claro. Está el Facebook de la esquinita del bambú. Sí, está para que ellos se contacten. Sí, está en la cuenta de Facebook, Esquina del Bambú. Y bueno, este es un espacio que es un trabajo en red, ¿no? Con Don Fito, que es el responsable de este espacio, nos comunicamos y hablamos para poder también traer nuestros espacios de formación acá. En este caso, las tomas que han estado por ahí tomando es con el maestro William Armijo, que también es chalateco, solo que él está radicado ahora en París y anda en sus vacaciones y ha decidido venir a Chalate para compartir parte de su experiencia y que en un futuro poder ver un movimiento cultural y en este caso un movimiento teatral. Entonces, la esquina del bambú es un espacio donde trabajan la permacultura, donde también pueden hacer voluntariado si les interesa trabajar, se tienen que comunicar con la esquina del bambú, porque este espacio está abierto. Entonces, y si le dan el recorrido a todos, se van a dar cuenta que es un espacio de protección al medio ambiente, trabajándolo con la permacultura y, sin duda alguna, un aliado de los noretemos también. Interesante, vamos a mostrar las imágenes también ahí y bueno, vamos a esperar la oportunidad para intercambiar algunas palabras de incentivo de parte de William Armijo y bueno, me despido en esta etapa y muchísimas gracias. Muchas gracias. Compartan, apoyemos, suscriben y desde luego nos vemos en una próxima. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Continuamos con esta segunda etapa. Aquí estamos con reconocido William Armijo. Para algunos chalatecos creo que lo identifican muchísimo más que la juventud, más las personas pues, que tienen aquel apego chalateco todavía bien, bien marcado. Está apoyando
a los jóvenes en esta etapa? Brevemente, pues igual, tiene una gran trayectoria, una gran historial de vida. Yo creo que vamos a... Ya estoy viejo por eso. Vamos a dejar, yo creo, una etapa solo para usted. Sí. Porque queremos hacer como PH una recopilación de toda la historia de Chalatenango. ¿Qué es PH? PH es Portillo Hernández. Ah. El nombre de mi esposo, sí. El apellido de mi esposo y el mío. Ah, nosotros igual nacemos en la pandemia por el mismo hecho de, sí. de dar nuestro conocimiento. Pero igual no vamos a hablar de nosotros, sino que hablemos... ¿cómo se define William Armijo? Bueno, mira, a veces es difícil hablar de uno mismo, muy difícil. Yo me defino como un artista, porque trabajo diferentes áreas del arte, de escultura. El canto es considerado como un cantante guitarrista para los franceses. Y soy un hombre de teatro, porque gracias al teatro yo llegué a ser un cantante, llegué a conocer las otras ramas del arte. Yo me defino como un artista que puede un poquito de todo y que vivo de eso. Quiere decir que eso me permite poder comprarme, allá no hay solo frijoles, pero por lo menos el camembert y antes la botella de vino. Porque es un trabajo duro, hay que trabajar todo el tiempo. No hay que pararte, no existe un momento de reposo. El artista es eso. Si no estoy en una cosa trabajando 24 horas, estoy en otra cosa y en otra cosa. Pero siempre girando en el teatro, en el arte, en la música, en el canto y en la escultura. La experiencia vivida en este campamento con estos jóvenes, ¿cómo ha sido? ¿Qué? Es producto de, como yo digo, la vida es una improvisación, de una improvisación, porque yo vine con mi esposa a visitar a Fito, que lo queremos mucho. Yo Fito lo quiero como un hermano. Nos conocemos desde que él tenía 5 años y yo 7 años. Aquí, porque sí, yo nací en esta ciudad. Yo no sabía. Yo no sabía que aquí había nacido. Y entonces, mi esposa vino una vez con una amiga holandesa que ella tiene un proyecto que es de colaborar para los niños de la Tutun Tichapa 2, que la casa, se llama Casa de la Tutun. Y es de. El proyecto es poder darle educación y pagarle a las profesoras y gente de artes que vengan a darle a los niños de la Tutun Tichapa. Y ella, yo la apoyo, ¿no? Entonces, una vez venimos y nos estuvimos aquí donde Fito y ellas quedaron encantadas del lugar de Fito, de aquí, de este terreno y la manera que Fito se comportó y todo. Entonces yo vine a verlo con mis primos y mis sobrinos. Entonces ahí estaba Jonathan. Ajá, y le dijo, Tito, mira, va a visitar a mi hermano William, que es hombre de teatro. Y estaban ahí, se quedaron y conversamos sobre mi experiencia en París, mi experiencia aquí en El Salvador, los años 70 a los años 80. Y salió una conversación muy rica, muy linda, y hablando de la creación artística, del esfuerzo que hay que hacer. Y fue allí cuando me dijeron ellos, mira, le gustaría darnos un taller, o hablar de teatro, con gusto. Tratándose de Chalatenango, yo doy todo, porque me da una gran tristeza que no hay nada en Chalatenango. No hay nada. Esto me pasó porque mi mujer vino y... una mujer muy cultivada, ella es conferencista en los museos de Francia. Y pues llegamos a Chalate y me dijo, mira, vamos a la oficina de turismo para ver qué se presentan en la noche aquí en teatro. Y yo le dije, ¿estás soñando? Que no estás en Alemania, porque hay alemana, no estás en París, ni estás en España, aquí estás en Chalatenango, que no hay nada de él. Porque normalmente cuando se viaja, se encuentra uno se dirige a las casas de turismo
Y en las cajas de turismo se encuentra toda la información, los lugares que hay que visitar o los espectáculos teatrales. Pero aquí no hay nada. Entonces me dijo ella, qué tristeza, no hay nada. Y lo bueno es que los jóvenes están rescatando. O sea que yo le decía a Johnny ayer en un simposio que en los años 70, yo comencé esta historia en el año 71, y en los años 71 era el sueño, que el ciudadano, el campesino, el más pobre, el más rico y todo, fuera al teatro o fuera a los espectáculos y que comenzaran a pagar, que sea en la época, se puede decir, a un tostón, 50, pero a enseñar a la gente a pagar para que el actor viva o para que el artista viva, que esa es una lucha que se tiene en los años 70, dándoles a entender que no es una cosa de ahora, porque ellos creen que es una cosa nueva, ¿no? Se ha hecho un movimiento que se hizo en los años 70, fue muy fuerte, que desgraciadamente la guerra vino a quebrar todo y muchos de sus amigos y colegas murieron. Entonces yo le hacía ver a ellos que yo te doy un apoyo incondicional. Todo lo que ellos quieran, lo que yo conozco, lo poquito que conozco, yo lo comparto. Como yo tengo la experiencia de profesor de teatro y de actor y director de teatro, les hice ver que yo estaba muy feliz que me invitaran a que yo diera un taller. Claro, que lo que uno ha aprendido en 50 años no se va a dar en 2 días. No, pues claro. Pero hay que hacer una síntesis, hay que hacer una síntesis de todo. Y yo estoy muy feliz, porque siento que estoy haciendo algo por mi país, y por, sobre todo por Chertenango. Por Chertenango. Que me da tristeza, porque va yendo más lejos. El Parque Roberto Armijo, abandonado, si no es que hacen la pintura después, gracias a colaboración tuya y mucha gente, no se hubiera hecho eso. Eso te muestra el nivel cultural que tiene Chalatenango y mi país. No interesarse en eso. No, en Chalate no hay salas de exposición, no hay una sala de teatro, no hay nada. Quiere decir que el pueblo no tiene nada, está vacío el coco. Entonces, estábamos hablando con Jonathan, que la iniciativa de ellos está muy bien apegada a transformar y que ellos están abiertos a poder aceptar niños, jóvenes, sí. Transmitir también lo que ellos conocen. Están trabajando con adultos mayores. Bueno. Es bueno, entonces. Ellos venían de trabajar con adultos mayores, de San Rafael, parece. Sí. Y me pareció que él es muy activo. Es muy activo. Muy sí. Activo y un tipo valioso. Así es. Pero hay que darle una cierta orientación artística, no como ayuda, sino como solidaridad. Así es, sí. Porque no es ayuda, es solidaridad. Es solidaridad, así. Y los que estamos viejos como yo, que venimos ya hace 50 años con esta historia, no hay que ser egoísta, hay que abrir el corazón y decirle, mira, aquí estoy yo, aquí yo voy a colaborar con lo que ustedes quieran. Y el bien no es solamente Jonathan. Bueno, yo me voy a morir, estoy viejo, no es para mí. Yo tengo mi vida hecha en Francia, ya tengo mis condiciones, todo está en Francia. Es para la gente de mi país, de mis chalatenangos que viven ya sea en la tristeza, en la miseria, sea en la vida de la salud mental no está desarrollada debido a que no consumen la apreciación artística o estética. Entonces yo pienso que es una labor muy grande. Hay una labor. Ayudar a la gente. Sí. Muy, muy importante. Y no hay que esperar, como dicen los franceses, mejor del ascensor, o sea, que me den de regalo algo, ¿no? Hay que hacerlo con voluntad y con mucho amor, sin esperar un regreso. Porque el que espera regreso quiere decir que no hace las cosas bien, las hace
solamente para que digan, para que hablen de él o para crear nombre o fama. Yo no necesito de eso, yo necesito que mi gente, que yo adoro, mis chalatecos, superen. Muchas gracias. Superen enormemente, hasta me han adiós ahora cuando pienso en ellos, porque yo he viajado mucho por toda Europa, ¿no? Sí. He viajado toda Europa y cantando y haciendo teatro. Y he visto, pues, como esa gente tiene la cultura que, como el comer un mediodía, un buen pedazo de carne, la cultura es base. Y ese es el gran adelanto que ellos tienen ante nosotros. Pero no hay que olvidar que eso comenzó en el siglo XV, antes después de Cristo, o sea, en la época del Renacimiento. De ahí viene todo ese gran movimiento en donde los artistas han creado sindicatos, han creado instituciones, organizaciones, que es el producto, han cultivado, y hoy la gente, el pueblo francés, por ejemplo, los parisinos, están cultivando. A mí me da una gran tristeza cuando veo aquellas grandes colas de gente queriendo entrar en una de las 2000 salas que hay en París, haciendo una gran cola ahí. Y digo, Chalate, no hay nada. Hay que cultivar, sí, la semillita. Le digo a Jonathan, esa semillita, sí, que están haciendo ellos. Hay que hacer un gran trabajo. Pero ellos son chicos formidables, todos. Ah, sí. Formidables. Hay que continuar apoyando de corazón. Sí. Yo les dije, hasta les pedí colaboración, porque sabes que se va a hacer la familia Armijo, primera fundación. Estamos pensando crear los fuegos florales de Roberto Armijo, aquí en Chalate. Claro, los premios van a ser simbólicos. Cada año queremos crear un concurso de poesía, el otro año de teatro, el otro año de ensayo, el otro año de novela, según las cosas que escribió Roberto, las ramas de la literatura que ejercía Roberto. Entonces queremos hacerlo para ver si se podía reactivar esta cuestión de la cultura en Chalate, para que los jóvenes lean, para que los estudiantes comiencen a leer, para que la gente despierte la mente. Despierte la mente. Porque es triste, no hay ni biblioteca en Chalate. Mi sueño es tener la biblioteca de Roberto Armijo en Chalate, pero ¿quién va a dar la casa? Así que ya la tengo guardada en París. Lo importante es que queremos hacer algo. Lo importante es que siempre estamos mientras, sí, siempre estemos dispuestos a hacerlo. Hay que continuar. Yo desde allá, yo pensando qué ideas se pueden realizar. Y ahí ahora estamos como equipo PH siempre, pues. Ah, te agradezco. Disponibles. Te agradezco enormemente porque vamos a necesitar de ustedes. Nosotros regresamos. Yo regreso a San Salvador en diciembre. Yo voy a pasar aquí desde diciembre hasta marzo para organizar este concurso, Roberto Armijo. Y yo voy a necesitar de gente como ustedes para la difusión. Así es. Y para comenzar a crear esas cosas como una tradición cada año. Y después de Chalate va a ser nacional. Ah, es la idea que es tenemos. Es la idea. Pero hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando mucho. Yo le agradezco mucho por la aceptación de la actividad. Creo que vamos a dejar una etapa para contar parte. Yo creo que vamos a comenzar con la recopilación de toda la historia de nuestro Chalatenango, con personas claves que pueden dar mucho. Yo estoy a la orden. Y gracias. Yo les agradezco a ustedes, porque si no son ustedes, no hay ninguna recopilación, movimiento. Les agradezco enormemente porque no es fácil encontrar quien se ocupe de difundir todo esto que se interesa. Así que gracias a los dos. Y estoy a la orden cuando quieran. Tú sabes, yo he estado siempre a la orden. Me acuerdo cuando siempre, me telefoneaste. Siempre, siempre. Y yo te dije, sí. Pues, a largas distancias y en diferentes horarios. Sí, yo he estado siempre a la orden. Así es. Con dificultad porque no soy muy informática, todo eso. Pero trato, hoy estoy aprendiendo un poco. Pero siempre estoy a la disposición de ustedes. Muchísimas Solo tú me gracias. Dices qué hay que hacer y estamos listos. Encantados, bueno, nosotros, muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar
más adelante informando sobre los juegos florales y también sobre toda esta iniciativa y proyectos. Y desde luego aquí con nuestro amigo, nuestro invitado, y desde luego siempre en comunicación y contacto. Gracias. Compártanlo y sigamos apoyando a esta juventud que abra su mente a la literatura. Gracias.